Les quiero mostrar lo que compré para la motocicleta. Llegó en esta cajita. Son unos elevadores de manillar de la motocicleta. Son dos, obviamente. Vienen con sus tornillos. Para que los vean bien. Y estos son para subir el manillar de la moto y moverlo ligeramente para atrás. Digamos aproximadamente una pulgada para arriba y una pulgada para atrás. La idea de estas piezas es el manillar de la moto, subirlo y moverlo para atrás de tal forma que me permita poner los cubrepuños para que no choque con el manubrio, con el parabrisas, perdón. Y esta pieza va aquí, bueno, entre este puente y la pieza de abajo, de tal manera, es más así, no, al revés, así. De tal manera que aquí se monte el manubrio. ¿Sí me explico? Pues esta pieza va, digamos, aquí abajito, el manubrio va arriba y eso hace que se mueva el manubrio hacia arriba y hacia atrás. Para hacer eso necesito quitar estos tornillos. Como vieron en el video, cuando monté el parabrisas tenía yo mis cubrepuños, pero a la hora de girar el manubrio el soporte del cubrepuños pega con el parabrisas y no permite la carrera completa. Entonces lo que van a hacer estas piezas es mover el manubrio ligeramente arriba y hacia atrás. Espero que eso sea suficiente para que con los cubrepuños ya no pegue aquí y pueda yo tener la protección del cubrepuños y el parabrisas. Para quitar estos tornillos se necesita una llave Torx o una punta Torx T45. No sé, si se fijan, aquí tiene unas rayas blancas. Esto lo hacen normalmente cuando aprietan los tornillos y le dan el torque adecuado. Torquean y la marcan para saber que ya apretaron adecuadamente el tornillo. Entonces aprietan, digamos, los cuatro y les ponen su punto y con eso ya saben que lo apretaron. Entonces, y no están apretados a muerte, ¿eh?, que esa es la otra cosa. Ahora, con esto, al aflojar, obviamente se va a mover el manillar. Ahí está, mira, está flojo y entonces ahora el manillar se mueve, ¿no? Que bueno, eso es lógico. Entonces ahora vamos a quitar estos tornillos. Y aquí lo que no sé es, o sea, el chiste es que al mover el manubrio hacia arriba, los cables de control, los chicotes, tengan suficiente juego, suficiente holgura para poder levantar la pieza. Entonces aquí lo que se hace es mover el manillar fuera de posición
colocar esta pieza que llevará los mismos tornillos originales. Y antes de apretar y todo, voy a probar a ver si queda suficientemente bien en holgura de los cables. Ahí está montado superficialmente y vamos a ver si esto queda. Antes de apretar, voy a poner esto. Aquí el ajuste que busco es que obviamente no se fuercen los chicotes ni la manguera del hidráulico de los frenos, y además el depósito de los frenos debe quedar más o menos horizontal, o sea, en esa posición de ahí. Más o menos. Pues vamos a darle un apretón al llegue nada más. Entonces vamos a ver primero si no se forzan los cables o las mangueras. Ahí no. No hay ningún problema. Ahora, antes de apretar todo, quiero montar los cubrepuños y ver si con esto es suficiente para librar el parabrisas. Si es suficiente, los vuelvo a desmontar, desmonto esto, aprieto todo como debe de ser y ya vuelvo a montar. Giré la moto 180 grados porque había mucha luz de este lado y entonces se veía muy blanca la imagen. Entonces ya estamos en el mismo lugar, nada más le di la vuelta. Voy a colocar el cubrepuños que va aquí y ver si con eso y con esta pieza que le puse se puede ya maniobrar sin problema con este parabrisas.
Ahí ya. Ni siquiera lo apreté ni nada, es nada más presentarlo. Ok. Voy a poner el otro. Ahí están presentados los cubrepuños de los dos lados. Y así puedo ver que tanto para la derecha como para la izquierda no pegan. Ahí está. No pegan, tienen estos huecos los parabrisas. Y voy a poder manejar con la carrera completa del manubrio. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a quitar los cubrepuños y apretar correctamente todo esto para ya dejarlo listo. Los tornillos con los que están fijadas estas piezas son M8 y el torque, bueno, puede variar, pero el torque adecuado para estos tornillos considero que 19 newton metro, de acuerdo a algunas tablas que tengo. Tengo aquí mi torquímetro, que no viene en newton metro, viene en libras fuerza pulgada, y la conversión son 168 libras por pulgada. Lo puse a 170 porque este torquímetro no está calibrado recientemente ni nada, la verdad. Entonces, ahí está. Está girando el manillar. Híjole. Giró. Giró la pieza completa. ¡Bah! Creo que lo que voy a tener que hacer es montar la tapa. Eso no lo esperaba, que girara toda la pieza desde hasta abajo. Entonces, para evitar que eso suceda, voy a ponerle aquí la tapa de manera temporal. De tal manera que sea el manillar el que evite que esa pieza gire. Ok, ahora sí. Voy a apretar estos dos tornillos. Ahí está. Ahora, una vez apretados estos dos, ya puedo quitar esta tapa seguramente y ya no girará al apretar los otros dos. Tenemos estos otros dos aquí adentro. No. Sigue girando aquí. Pensaba sujetarlo con una pinza, pero con este perico ahí, creo que ya va a ser suficiente. Eso espero. Vamos a ver. Caray.
Ahí está. Voy a repasar acá arriba. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo aquí. Ahora sí voy con el manillar. Ahí está chueco eso. A ver si podemos. Ahí está. Está. Aquí tiene una marca como de mugre que indicaba dónde estaba el manubrio centrado, entonces lo que voy a hacer es moverlo tantito ahí para que coincida tal cual estaba antes de fábrica. Bueno, obviamente se me olvidó acomodar el manubrio en el ángulo adecuado. Tiene que ir así. Okay, y vamos a utilizar el mismo torque para estos tornillos. Ya quedó montado el manubrio o el manillar, torqueados los cuatro tornillos de aquí, torqueados los cuatro tornillos del soporte adicional, y ahora ya puedo montar otra vez los cubrepuños. El del lado derecho hay que meterlo por arriba del cable del acelerador, no por abajo. El contrapeso tiene una ranura abajo que es la que va a sujetar esta pieza. Se me olvidó ajustar la altura de esto. No tiene mucho ajuste, pero ahora el de este lado. Ahí está.
Ahí van a ver ahora cómo el cubrepuños ya no pega con el parabrisas. Ahí está toda la carrera del manubrio, ya no pega. Y de este otro lado ya tampoco pega aquí con el parabrisas, miren. Ahí está. Toda la carrera y ya no pega. Entonces vean cómo el manubrio o el manillar originalmente estaba montado aquí. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero aquí. Tapa esta manguera. Aquí, en esta curva de aquí. Y esta pieza lo que hizo fue lo levantó un poco y lo movió hacia atrás. De tal manera que ya me liberó bien el espacio. Esta es la parte de abajo de la pieza. Quiero que vean que aquí tiene una ranura plana, igual a otra pieza. Y esa es supuestamente para que no pegue en esta pieza de plástico. Aunque fíjense cómo a la hora de girar, ahí empujó la pieza de plástico, ¿ya vieron? Incluso ya la marcó aquí después de 2-3 veces de haber movido el manillar. Miren, ahí. Ahí pega y ya brinca, ¿no? No es mucho, es más. Esta pieza tiene un poquito de juego. Entonces no le afecta nada, ahí está. Y del otro lado prácticamente no toca. Miren, ahí. Si alcanza a rozar, pero bueno, ahí está.